El Consejo Departamental de Seguridad Vial en Morazán, apoyados por técnicos del CODESEVI, realizaron una jornada para conformar comités de seguridad vial en el Instituto Nacional de San Simón y con el Centro Escolar Cantón Las Quebradas del mismo distrito, a quienes les entregaron kit de seguridad vial. Y junto al CODESEVI, el CODESEVI es el Consejo Departamental de Seguridad Vial. Dentro de ese pertenecen diferentes instituciones que ayudan en el tema de la educación y la seguridad vial. En ese sentido, estamos realizando una actividad en la que se conforman comités de seguridad vial en los centros escolares. En este caso tenemos el Instituto Nacional de San Simón y tenemos el Centro Escolar Cantón Las Quebradas. El personal institucional ha conformado comités en diferentes distritos del departamento de Morazán, especialmente donde se encuentran instituciones educativas en las cercanías de las carreteras, pero pretenden continuar expandiendo el programa. Y el objetivo de entregar ese kit de seguridad vial es para salvaguardar la vida de todos los estudiantes a la hora de salir y entrar del centro escolar. En este caso se les entrega un kit el cual consta de dos conos, dos señales de alto, dos silbatos y dos cascos. En la jornada, las autoridades también compartieron importante información con los estudiantes para que durante su vida practiquen la cultura vial de beneficio común. Hemos realizado diferentes comités, iniciamos en Cacaopera y ahora estamos en el distrito de San Simón. Esperamos continuar llevándolo en los demás distritos donde se necesite este comité. Se tocan sobre seguridad vial, los usuarios de la vía, las señales de tránsito, cómo ingresar de manera segura a la calle y cómo parar a los vehículos en caso tengan que cruzar los peatones o los estudiantes de un lugar a otro. Este día los técnicos del CONASEVI y personal del CODESEVI también se trasladaron hasta el distrito de Huateca para desarrollar una jornada similar a esta, en la que compartieron con los estudiantes los kits e información necesaria. Para Sol TV Noticias informó Yasmín Ramos.